ese valsecito. Soy de Acobamba, de mi tierra querida, que está escondida en el centro del Perú, que pertenece a la provincia de Tarma, a rico y grande departamento de Junín. Eso los digo por si acaso confunda con otros pueblos que también suenan así. Pero mi tierra se diferencia de ella por su belleza y su grandeza y alegría. Les empiezo a contar de Acobamba, no tendría cuándo ni cómo acabar, pues al mirarlo por donde lo miro no encuentro motivo ni de qué hablar. Solo les digo que tiene de todo y hasta Jesucristo se ha quedado aquí. Es la famosa y milagrosa imagen que es el Señor de Muruay. Su campo verde, su cerro dorado, su cielo azulado, qué lindo se ve. Sus golondrinas que en el mes de mayo vienen de la costa en busca de sol. Sus riachuelos, algunos enturbiados y otro a su lado, qué lindo se ve. Y sus mujeres que con sus polleras adornan su pared, que ni que hablar. Soy de Acobamba, de mi tierra querida, que está escondida en el centro del Perú, que pertenece a la provincia de Tarma y a rico y grande departamento de Junín. Eso los digo por si acaso confundan con otros pueblos que también suenan así. Pero mi tierra se diferencia de ella por su belleza y su grandeza y alegría. Les empiezo a contar de Acobamba, no tendría cuándo ni cómo acabar, pues al mirarlo por donde lo miro no encuentro motivo ni de qué hablar. Solo les digo que tiene de todo y hasta Jesucristo se ha quedado aquí. Es la famosa y milagrosa imagen que es el Señor de Muruay. Su campo verde, su cerro dorado, su cielo azulado, qué lindo se ve. Sus golondrinas que en el mes de mayo vienen de la costa en busca de sol. Sus riachuelos, algunos enturbiados y otro azulado, qué lindo se ve. Y sus mujeres que con sus polleras adornan su pared, que ni que hablar.